Estamos en entrevista con Pedro Ultreras, cineasta local con base en Nueva York. Gracias, Eduardo. Bueno, pues vamos a platicar un poco sobre mi primer proyecto fílmico que se desarrolla aquí en Arizona, donde también filmamos aquí en Phoenix varias escenas, Siete Soles, una película sobre el tema de los inmigrantes indocumentados que atraviesan el desierto de Arizona. Vamos a profundizar un poco de él y puedan conocer un poco más de esta película y, por supuesto, también de otros proyectos en los que ya estoy trabajando. Son 500 muertas en 15 años. En el desierto de Arizona mueren ¿cuántos? 150, 200, 250, 300, muchos que ni siquiera llegamos a saber, cada año. Y nadie está diciendo absolutamente nada. Entonces, hubo varios casos en particular que me tocaron muy a fondo cuando llegué a andar con la patrulla fronteriza haciendo recorridos para un reportaje para la cadena. Y me llegué a encontrar con la señora embarazada con 7 meses, que ya tenía 4 o 5 días con un grupo de gente, el señor de 65 años que ya no podían caminar, aquellas gentes que vimos, que me tocó una vez ver, que cuando vieron a la migra salieron debajo de los arbustos y todo y se le arrodillaban a la migra y le besaban la mano de agradecimiento por haberlo rescatado, cuando realmente nosotros íbamos nada más pasando, empezaron a salir este grupito de inmigrantes. Y yo les preguntaba, ¿por qué? O sea, ¿por qué no se da cuenta usted del peligro? Y me decían, bueno, es que habíamos escuchado que cruzar el desierto de Arizona es peligroso, pero nunca nos imaginamos la magnitud del peligro. Lo que leemos en las noticias, lo que escuchamos en la radio, vemos en la televisión, en el centro de México, en el sur de México, en Centroamérica, es muy poco para lo que realmente aquí pasa. Y fue cuando yo dije, me gustaría... Hacías tus reportajes que te ibas al desierto, ¿tienes alguna historia, o del guión que escribiste, tienes alguna historia que es la que más te llamó la atención o la que más te conmueve? Mira, hay una historia que me impactó demasiado y fue un reportaje que yo hice para el Noticiero Nacional de Telemundo. No me tocó presenciar los cuerpos, pero me tocó obtener el pedazo de cartón que la patrulla fronteriza aún tenía, donde un inmigrante que murió escribió sus últimas palabras, escribió su nombre, dijo de dónde era y dijo, me llamo fulano de tal, escribo esto en mis últimos minutos de vida, los coyotes nos abandonaron, nos engañaron, nos dejaron tirados por acá, y búsquenlos, se llaman tal y tal. La patrulla fronteriza, dice, mira, habíamos leído del tema de migrante, escuchamos la controversia en el CNN, en Fox, en todos los medios estos que se difunden, pero no sabíamos que eso es lo que viven, claro, o lo que sufren para pasar, ¿no? Y nos ha impactado. Entonces ahorita tengo una serie de invitaciones. Tienes otros dos proyectos, ¿no es cierto? Sí, claro. Estoy ahorita aquí en Phoenix, precisamente se está terminando de editar un documental, que se llama Sonidos del Subway. Quiero presentar mi proyecto aquí en Arizona, pero este documental es muy pegado también al tema de inmigración. No me he podido despegar todavía lo de inmigración, porque es un documental sobre los músicos que vienen de todas partes del mundo con sus instrumentos musicales rudimentarios, de repente muy folclóricos, muchos de ellos que ya no se utilizan comercialmente. Y empecé a hacer un recorrido por los Subways, pasé meses y tratando de conocer un poquito de dónde viene esta gente, qué tipo de música traen, cómo comparten su cultura, su folclore,
con 7 millones de transeúntes o de usuarios del tren de Nueva York que viven bajo un estrés y que van corriendo todo el tiempo y se paran un ratito a tocarlos. Claro. Estoy enfocado en una señora de Israel que toca el serrucho. Sí. Un serrucho, esos como los carpinteros que usan para cortar madera. Ella toca el serrucho y hace una música fenomenal del serrucho. Y un inmigrante ecuatoriano de 65 años de edad, que toca, canta boleros en el subway. ¿Viven de eso? Viven de eso. Y el resto son chinos, son japoneses, son rusos, son africanos, gente que le da un color diferente a los subways de Nueva York con su música. Y al final de cuentas todos son inmigrantes también. Y también contribuimos a la riqueza de este país y una ciudad tan cosmopolita como Nueva York con su música. Es un melting pot. Terminando de escribir otro documental que es también más fuerte, creo, que lo que ocurre de repente aquí en la frontera. The Beast, la bestia. Es sobre el famoso tren de la muerte, o la bestia como le llaman, los migrantes centroamericanos que atraviesan México montados en trenes de carga. Desde Chiapas. Los trenes estos por más de 2 semanas, hice el recorrido de frontera a frontera. Y bueno, lo que pasa en esos trenes, los abusos, los asaltantes, las extorsiones, las autoridades migratorias, la policía. Entre mismos latinoamericanos. Sí, nosotros nos quejamos, los grupos que promigrantes que están acá en Estados Unidos, de repente se quejan de los abusos de las autoridades migratorias hacia el migrante. Pero se olvidan que en México se abusa a los migrantes centroamericanos 20 veces, 30 veces, 50 veces más que lo que acá. Me decía un sacerdote de un albergue de migrantes en Tapachula, Chiapas, el padre Flor María Rigoni, me decía, lo que pasa en la frontera norte, allá con ustedes, dice, es una caja de resonancia. Porque cuando muere una persona, cuando un migrante es abusado, es maltratado por autoridades o por quien sea, ahí suena por todas partes. Los medios se meten, los grupos migrantes, promigrantes, ponen demandas. Crea una cadena de quejas de alguna forma. Lo que pasa en la frontera sur se olvida 24 horas después. Se deja en el olvido, se entierra y nunca más nadie vuelve a saber nada. Entonces sí, la frontera norte es una caja de resonancia para los migrantes. La frontera sur es un olvido total. Es un cementerio sin cruce, dice la gente. Viendo, o sea, lo que has visto es realmente tan grave. Más grave, te puedo decir, que lo que llegué a ver aquí en la frontera norte. Mucho más grave. Los migrantes centroamericanos creo que son de los migrantes que más sufren para poder cruzar un país al cual ni siquiera ellos van. O sea, lo toman como destino de paso únicamente. Es una transición que están haciendo para llegar a donde ellos quieren. Claro, sí. Sufren demasiado. O sea, yo te puedo decir de personas que murieron en la trayectoria donde yo venía, de mujeres que fueron violadas 2 o 3 veces que conocí en el camino y que las volví a encontrar acá en la frontera, aquí en Nogales, y me dijeron, me violaron 3 o 4 veces en el camino, enfrente de mi hermano, enfrente de mi esposo. Nos robaron las autoridades, nos golpearon. La inmigración hace retenes a media selva, cualquier parte, y cuando el tren todavía está en movimiento, persiguen a la gente y la gente se lanza, se tira entre las ruedas. Hay un albergue en Tapachula. Thank you.